Shosta, muy buenos días. Shosta es la palabra cordial de saludo, de inicio de una conversación, de una plática entre los miembros de la nación Comcac, un pueblo originario del norte de México, de la región del noroeste, quienes viven entre el mar y el desierto y que históricamente han sido conocidos como los seris. Y pues es un gusto para nosotros estar participando en este cuarto coloquio de las culturas del desierto en Paquimé, Nuevo Casas Grandes, organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Aquí le agradecemos la invitación y la aceptación de la presentación de la obra que hoy comentaremos. Le doy la bienvenida al compañero, al amigo Alberto Mellado Moreno. Él es miembro de la nación Comcac, de la tribu Seri, que si pudieras mover un poco tu pantalla, porque no vemos más que de tu boca para abajo, y pues la gente va a preguntar quién es el compañero. Y decía que Alberto Mellado Moreno es miembro de la nación Comcac, y desde hace varios años se interesó por la historia de su propio pueblo, aunque pues él se dedica, ha estudiado cuestiones relacionadas con la acuacultura, con la biología, ha participado en proyectos ecológicos relacionados con la defensa y la protección de la tortuga y otros recursos bioculturales de la nación Comcac. Los Comcac, históricamente conocidos como Seris, es un pueblo muy importante, enigmático, muy interesante, con una historia que aún nos falta bastante por comprender. Se piensa que llegaron tal vez por mar, tal vez del norte, por la costa del Pacífico. Se ha pensado que llegaron de las lejanas islas polinesias, de Siberia. En fin, hay toda una serie de dudas acerca de su origen. Lo que se sabe, lo que es evidente, es que han ocupado un importante territorio en Sonora, digamos, de la región de lo que actualmente es Guaymas, hacia el sur, hasta cerca de Caborca, al norte, y colindando con las inmediaciones de territorios ópatas, pimas. Digamos que al sur estaban los yaquis, al este los ópatas y al norte la familia de los odam. Y en un territorio muy extenso que incluye, podemos decir que prácticamente todo el Golfo de California, las islas, siendo la isla del tiburón el bastión de este pueblo. A lo largo de la historia ha sido difícil, de la historia occidental, de la historia Coxar, como ellos nos llaman a los que no somos Comcac, pues la visión de la historia es una, es la que conocemos, es con la que nos han educado, con la que nos han formado, y pues las cosas en la realidad siempre son bastante distintas. Y voy a permitir compartir un poco unas imágenes antes de darle la palabra a Alberto. Pues es un gusto y una alegría, es motivo de orgullo el poder tener en nuestras, bueno, presentar ante ustedes en este momento esta obra. Aquí les comparto las tres portadas de esta obra monumental, podríamos decir, Los Comcac, una historia narrativa. Y una obra escrita en tres volúmenes.
donde en el primero, como vemos, se habla desde la llegada de los españoles a la independencia de México, es el corte histórico que Alberto hace, mientras que en el segundo tomo, esta historia narrativa se va desde el México independiente, desde los inicios de la nación mexicana, después de la expulsión relativa de los españoles, y la guerra, sobre todo la guerra que se sostuvo contra los rancheros, defendiéndose de los rancheros que los despojaron poco a poco y de manera intensa, dramática y terrible de su territorio. Y hasta un periodo dramático, fundacional o refundacional, pudiéramos decir, que es el exilio forzado en la Isla del Tiburón, resultado de la situación contra los pueblos originarios en los tiempos del porfiriato. Hay que recordar el triunvirato sonorense, en este caso le correspondió al entonces gobernador Rafael Izabal atacar a la nación Comcac en la propia Isla del Tiburón, y pues esto fue lo que permitió terminar con el gran despojo de parte de su territorio. El tercer libro de esta obra refiere a ese momento, precisamente cuando salieron de la Isla de Tiburón, cuando empiezan a rehabilitar parte de su territorio original, y una serie de cambios dramáticos de ser un grupo con una gran movilidad territorial, pasaron a comenzar a establecerse en dos comunidades, perdieron Bahía de Quino, y con todas estas pérdidas y el desarrollo agrícola de la costa de Hermosillo, pues también perdieron el agua de la cual habían vivido y dependido en gran medida largo tiempo. Y bueno, aquí me confundí en el orden de los libros, aquí tenemos el tomo 1. Y bueno, quiero mencionar que hace un par de años, en alguna ocasión que estaba por allá acompañando a la Nación Comcac en Punta Chueca, tuve la oportunidad de platicar con Alberto, ya nos habíamos conocido anteriormente, y me comenzó a platicar muy tranquilamente de esta historia que él tenía entre manos. Me dijo que si me gustaría leer algo de la historia de los Comcac. Le dije que por supuesto que es algo que me interesa mucho, y pues en una tablet, creo que fue el aparato, dentro de la celebración del Año Nuevo, me muestra este aparato, abre la página y empieza a desplegar ante mí algunas de las páginas de esta obra. Pues le comenté mi interés en leerla, en conocerla. Cuando me di cuenta de que estaba todavía en el proceso de elaboración, pues le ofrecí pues lo que uno sabe que es acomodar comas y cositas así mínimas, porque bueno, ya tenía una idea muy clara de esto. Y pues con el paso del tiempo, no demasiado afortunadamente, comenzó a hacerme llegar por archivos, PDF, esta historia. Cuando me platicó originalmente de todo este proceso, me decía los conflictos que tuvo, por ejemplo, en la parte de la documentación, puesto que viviendo en Punta Chueca, teniendo a veces recientemente, por lo demás, señal de internet, pues lograba tener acceso a algunos documentos, pero eran documentos de vista gratuita, digamos, que tenía apenas unos cuantos días para poder revisarlos y tenía que esperar un periodo determinado para poder seguir continuando la lectura. Y gracias a la presencia de diversos investigadores, principalmente, de decir, gente de Estados Unidos, pues él también se fue haciendo de diversos materiales, y el caso es que él ha hecho una amplia pesquisa. Y al comenzar a leer esta obra, al platicar con él,
lo que salta a la vista es precisamente la voz narrativa. No es, digamos, como tal Alberto Mellado la persona que nos cuenta la historia, sino es la propia Nación Comecac. Es la voz de los hombres y las mujeres, donde como autor asume en varias ocasiones la voz, el pensamiento de las mujeres, retomado, por supuesto, de las enseñanzas de sus mayores, de su familia, y donde pues nos presenta otra manera de entender la historia. No son ya los indios incultos, no son los indios salvajes, que solamente atacan porque no tienen otra cosa mejor que hacer, sino que es una sociedad que está en permanente, en continua resistencia, que ha aprendido a resistir, a vivir entre el mar y el desierto, a entender las lógicas, los tiempos, la combinación de la vida del mar y la vida del desierto y la cultura que ambos universos representan para esta sociedad. Y pues entra en materia, como mencioné anteriormente, con la llegada de los españoles y nos va permitiendo entender esta falta de entendimiento de la gente española, de los misioneros, de los mineros y en general cualquier persona cóxar, como ellos nos dicen, que quiso cambiar su modo de vida, quisieron obligarlos a ser agricultores, en fin, entonces todas estas imposiciones sin entender su lógica existencial es lo que provocó y que ha mantenido hasta la fecha la difícil situación en la que viven los Comecac. El segundo tomo nos va prefigurando lo que sucede con la nación Comecac. El tomo anterior termina cuando se está gestando la lucha de independencia y aquí ya estamos en la nueva nación mexicana y en el siglo XIX. Y vemos la labor de los rancheros, los diferentes elementos que impactan. Y hay momentos en que escuchamos la voz de las flechas, la voz de las balas, la voz de las canastas, la voz de la propia isla, desde las memorias de los Comecac, desde el punto de vista de la gente. Es este proceso, fines del siglo XIX, cuando la expansión de lo que es la Costa de Hermosillo se hace de manera acelerada y donde en esta lógica del despojo, esta sociedad no entraba, no encontraban cómo aprovecharse de ellos. A tal grado fue toda esta situación que alrededor de los años de 1920 se calcula que solo quedaban 200 integrantes de este grupo, que antes era de una gran extensión territorial y de una gran población, divididos en bandas o clanes y citan, es el concepto que ellos utilizan, que les permitía una articulación territorial, una articulación intercomunitaria, intercambios, no solo entre ellos mismos, sino entre los otros grupos de la región, intercambios a veces bélicos, a veces amistosos, a veces matrimoniales, pero que fueron configurando los ejes de la resistencia de este pueblo. El tercer tomo decía, nos habla desde la salida de la isla, el establecimiento en las comunidades que hoy son Xocaic, Punta Chueca y Axol y Hom, desemboque, y cómo los cambios que nuestra sociedad mexicana y norteamericana de alguna manera han intervenido mediante la pesca en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, la aparición de cooperativas, ejidos y otras formas de organización o intervención en este pueblo. Y finalmente al periodo de los años 60, donde empiezan a gestarse formas de reapropiación, de recuperación territorial, de solidaridad de parte de alguna sociedad cóxar de Sonora, que se dio cuenta de la injusticia que se estaba cometiendo con ellos, y la introducción de la especie del borrego cimarrón.
nos deja este tercer libro a quienes hemos podido tener la oportunidad y el gusto de conocer a la Nación Comcac, de discutir precisamente el periodo siguiente, que es un periodo muy dramático en cuanto a los cambios que representó. Es la década de los años 70, es el populismo de Luis Echeverría, seguido por López Portillo, es el gran poderío del entonces Instituto Nacional Indigenista en el programa Coplamar, que determinó también grandes y profundos cambios en esta región, y que nos anima a pedirle, bueno, aquí tengo la otra portada, perdón, y que nos anima a pedirle a Alberto que haga el esfuerzo urgente de elaborar ese tomo 4, aunque claro, es una historia contemporánea que no es fácil desentrañar, pero que tiene que ser vista desde dentro. Y quiero mencionar también que Alberto tiene en su mente la preparación de un número introductorio a esta colección, y que tiene que ver con la propia historia, la historia mítica que da origen a la cosmovisión y a la forma de vida de esta sociedad. Se destaca, por supuesto, que es una obra de historia escrita por un miembro de la Nación Comcac, que se hizo, que es historiador por principio, por oficio, por vocación, que nos ofrece una lectura muy interesante, una lectura apasionante a través de pequeños capítulos que van narrando, donde nuestras clásicas crónicas históricas hablan de tres indios muertos, de tres mujeres capturadas. Él nos ofrece nombres, nos ofrece linajes familiares, nos ofrece lo que sucedía después de que la persona era asesinada en alguna batalla, traicionada después de alguna traición. Y yo he dicho y lo digo con mucho respeto y espero que así sea entendido. Acá en Sonora tenemos la Historia General de Sonora que promovió el gobernador Samuel Ocaña. Son varios tomos donde en los años 80 se trata de hacer un corte general de la historia sonorense. Y con todo respeto yo digo que esa gran obra en realidad es la mitad de la Historia General de Sonora, porque la historia contada por los Yoris, los Chuchicas, los Coxar, los Chavochis, los Dukum, que son todos aquellos que no son los habitantes originales de estas tierras. Y no teníamos una historia, en este caso, desde el pueblo Comcac, desde ellos, contada para ellos, con ellos. Es bien interesante cómo Alberto nos da datos históricos, nos habla de autores, pero no se da la tarea de poner a pie de página esta información como haríamos, como nos obliga a nuestra formación académica. Pone una amplia bibliografía al final de la obra, pero él le está platicando la historia a su gente, le está contando la historia a su pueblo como se la ha contado su gente mayor. Él dice al inicio de su obra que él quisiera que este libro, así como la Biblia traducida al Cuiquitom está en cada casa de la Nación Comcac, él quisiera que este libro estuviera en cada casa de cada familia Comcac, y así ha hecho el esfuerzo de irlo repartiendo casa por casa, familia por familia. Y algo que para nosotros, para él sobre todo, y en primer lugar para la Nación Comcac, es muy importante. Este libro terminamos de trabajarlo, él lo terminó de trabajar, y yo solamente le ayudé en unos pocos detalles, a fines del año 2019, Alberto obtuvo un apoyo del programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, PACMIC, para la edición del libro, pero no fue lo que se requería para la edición de estos tres volúmenes en un tiraje adecuado. Se tuvo la oportunidad de conseguir apoyos que agradecemos a un grupo que se llama Nemesio, al Ayuntamiento de Hermosillo, y de esta manera salen estos tres tomos, salen de la imprenta en medio de la pandemia, y
antes de que llegara la pandemia, empezó el trabajo de impresión. Ya en los inicios de la pandemia, aquí en Hermosillo, en Sonora, en el territorio Comcac, pues Alberto los tuvo en sus manos y comenzó a repartirlos con todas las medidas que estábamos aprendiendo entonces entre las distintas familias. Y desde entonces ha sido otra historia también muy hermosa, un compromiso, creo yo, también muy grande. Alberto nos ha compartido cómo le han platicado familias que una persona que dice, yo nunca había leído un libro completo, ya estoy por terminar el tercer libro. Y así ha tenido experiencias. Hay gente mayor, también hay que mencionarlo, que le ha dicho, bueno, vamos a ver tu libro, a ver si es cierto que estamos contando lo que somos. Y eso le ha dado la oportunidad a él de escuchar testimonios complementarios, historias que de otra manera sería difícil contar. Lo que a él lo motiva es decir, ¿cómo es posible que se están yendo nuestros mayores, que nos han quitado tantas cosas, que nos han relegado tanto y no podamos contar con nuestra propia historia? Esta obra para mí es un ejemplo. En primer lugar, para todos los pueblos originarios, para todos los jóvenes, hombres y mujeres que tienen mucho que aportar desde sus propios pueblos, en sus propios idiomas y cosmovisiones. Y en segundo lugar, para todos nosotros, el resto del mundo, por decirlo de alguna manera, que lo decía hace unos días, en este país nos han engañado con nuestra historia, nos han mentido con nuestra historia, nos han ocultado la gran historia de los pueblos originarios de miles de años, nos cuentan historias de algunas pocas sociedades, nos hablan de pirámides, pero no nos hablan de la riqueza viva y del reto que representa todo esto. Por tal motivo, celebro profusamente la existencia de estos libros. Yo lo he dicho allá en Hermosillo, yo creo que el gobierno de Sonora, la Secretaría de Educación, alguna instancia debería comprometerse a hacer una segunda edición. La primera edición fue sobre todo para las comunidades de Punta Chueca y Desemboque. Y pues esto es lo que está detrás de esta obra. Y pues como decía, agradezco a Alberto la oportunidad de comentar un poco sobre su libro y ahora pues lo felicito, le doy la bienvenida y le recuerdo que no vemos, al menos yo no veo su cara completa, entonces que conozca a la gente del autor. Bienvenido. Yo creo que tienes que activar tu micrófono. Buenos días. Gracias por la invitación, Alejandro. Te agradezco profundamente la introducción. Muy completa. Yo creo que tienes ese don, ¿no? De recapitular de una manera muy, muy, muy completa lo que ha sido la experiencia, ¿no? Y el contenido del libro. Pues, ¿qué más puedo agregar, ¿no? Ha sido entre las motivaciones para que naciera este libro. Son muchas y una de ellas es que pues todas las personas que pertenecemos a un pueblo originario tenemos un pasado, yo lo veo así, ¿no? Un pasado que creo que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Nuestro tiempo histórico, nuestra existencia se extiende a la de nuestros padres, nuestros abuelos, sus luchas, sus viajes, sus sufrimientos, sus logros. Y así por generaciones, ¿no? Tenemos la fortuna de los que pertenecemos a un pueblo o que tenemos un origen étnico, de tener un pasado, yo le llamo las raíces que se entierran por siglos o hasta milenios abajo de nosotros, ¿no? Y tenemos la suerte de que lo podemos conocer y lo podemos contar. Es parte de quienes somos, ese pasado extendido
nos hace a nosotros, nos forma y de alguna manera pues construye futuro también, ¿no? Estos queremos ser, aquí queremos estar. Le llaman identidad, ¿no? Y le llaman identificarse con un pasado común, como un pueblo. Pero extrañamente, sobre todo sucede en mi comunidad y en mi tribu, en mi pueblo indígena, que la historia está en fragmentos, ¿no? Es lo que yo le llamo, es como encontrar en el desierto, en un sitio arqueológico, una olla fragmentada, ¿no? Toda nuestra historia está en pequeñas porciones. Algunos son relatos orales, otros son, pueden ser documentos académicos, pueden ser libros, pueden ser grabaciones, fotografías, recortes de periódicos, memorias de otras personas que no se han escrito ni se han documentado. Y la historia es ese mosaico quebrado, ese vitral regado ahí delante de uno, ¿no? Algunas cosas las puedes ver y entender fácilmente, y otras necesitas tener más cuidado para reacomodarlas donde van. Y yo me topé con eso, ¿no? En mi vida, yo me di cuenta que al ser un integrante de nuestro pueblo, en ningún lado estaba reunida toda nuestra historia. Y de alguna manera, así como decías, ¿no? Mi formación profesional es distinta, soy ingeniero, no soy historiador, no soy antropólogo, no soy arqueólogo, no soy etnólogo. Pero pertenecer a un pueblo indígena te hace partícipe de esta existencia, ¿no? Entonces, las disciplinas o las profesiones, pues es como puede ser un plus, ¿no? En mi caso, pues era obligado tener vocación para conocer la historia, ¿no? Lo que sí me dio en el tiempo de haber trabajado con los libros es la experiencia. Yo, cuando le comentaba a la gente, al entregarle los libros, yo les decía que les estamos regalando 23 años de mi vida. Son 20 años reuniendo toda la historia en todas las maneras posibles. Y 3 años para escribirla y 1 año pues desde que se ha publicado, ¿no? Entonces yo le decía, no te estoy regalando un libro de 1,000 páginas, ¿no? O 3 libros, que entre todos son 1,000 páginas, sino son 23 años de mi vida, ¿no? Y la gente lo ha apreciado de esa forma un poquito más y lo entienden mejor. La otra cuestión también acerca de la trilogía es que originalmente es un solo libro. Es un solo material, digamos, desde 1533 a 1975. Pero nadie anda cargando 1,000 páginas abajo del brazo. O sea, nadie anda cargando un libro tan grande, ¿no? Voluminoso en el tamaño ese. Entonces, por una razón práctica, pues lo dividí en esas tres épocas, ¿no? La época colonial, la época del México independiente, hasta el exilio en la isla, y después de la salida de la isla, hasta los albores del tiempo contemporáneo, ¿no? En 1975. Y pues fue toda una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Yo creo que fue un sueño, sí fue un sueño. Poder trabajar esta obra fue, creo que la motivación personal era grande y fue pues complicada, ¿no? por el alcance que tiene, por el esfuerzo que implicó, pero lo disfruté mucho porque es un pues es algo que me llena
de orgullo, ¿no? Y pues antes de que el trabajo fuera publicado, haber contado en esa etapa final con tu ayuda para la revisión final y para preparar los manuscritos para la imprenta, pues fue determinante, ¿no? Porque pues es una experiencia que yo no había tenido nunca, ¿no? La trabajar de esta, tirarte de cabeza en una idea como esta y lograrla aterrizar de esta manera. Y luego pues los prólogos, ¿no? Que te agradezco. Era bien curioso cuando pudiste apoyarme en la revisión de la obra. Pues en el mundo yo creo que hay unas 9 personas en calidad, en condición de poder revisar un trabajo como este, ¿no? Necesitas saber de historia, necesitas saber de arqueología, de antropología, necesitas conocer a los Kinkak, necesitas conocer la lengua, necesitas conocer el territorio, necesitas conocer Sonora, necesitas conocer la historia general de Sonora, necesitas conocer historia de México, historia del sur de los Estados Unidos, necesitas conocer, pues son tantas las disciplinas, ¿no? Que eran muy poco el universo de personas que me podían apoyar con una revisión, eran unos cuantas personas mayores de la comunidad que son, que tienen experiencia con la lectoescritura y mucho conocimiento, y unos pocos amigos, así como tú. La desventaja es que con todos estas experiencias que necesitan para poderme revisar y apoyar con una revisión crítica del trabajo, pues eran muy pocas las personas que tenían la oportunidad, ¿no? Y tuve la suerte de que Alejandro respondió a la ayuda que me hacía falta en ese momento, y fue pues impresionante la manera en que me pudo dar ese empujón para poner esto en las manos de la gente, ¿no? La motivación principal pues fue esa, poner la historia en cada casa de nuestra comunidad, y pues yo les decía, como les decía a las personas, en el corazón, ¿no? Llevártela puesta en el corazón. Y ha sido desde el 25 de abril, fue que lo entregamos, ¿no? Entregamos más de 350 trilogías en nuestras comunidades de manera gratuita. La trilogía pues tiene alrededor de 1,000 páginas, ¿no? Y como decía Alejandro, la estructura narrativa de la obra es distinta. Yo no quería, aunque originalmente podía haber ido por ahí la estructura narrativa, pues me di cuenta, ¿no? De que la, digamos, la narrativa académica, ortodoxa, pues no siempre es la mejor manera de comunicar, ¿no? Sobre todo a los pueblos, aunque se trate de nosotros mismos, puede resultar pues terriblemente aburrido, incomprensible, los tecnicismos, la lectura. Entonces decidí a hacer pues eso, que sea la voz de nuestro pueblo, y que ese sea, y el hilo conductor es el tiempo, ¿no? Y a veces el narrador, a veces puede ser un hombre, una mujer, puede ser una voz colectiva en plural, el nosotros, que es el, yo creo que el la forma dominante, ¿no? El nosotros. Y también pues me aventuré a usar la segunda persona en algunas etapas, ¿no? Me sirvió mucho haber leído algunos trabajos de historia, de novela histórica, haber visto algunos cursos de literatura y de técnicas narrativas, ¿no? Y todo, pues ese aprendizaje se fue a este trabajo, ¿no? El chiste era que estuviera al alcance de cualquiera en mi comunidad,
así tuviera experiencia con la lectoescritura, ¿no? Que fuera una lectura que lo cautivara, ¿no? Que le gustara. Y desde el 25 de abril se entregó, han pasado ya medio año, y estas más de 300 trilogías, pues, se fueron a más de 300 casas, ¿no? En las comunidades. Mi sueño de poner uno en cada casa está cerca de cumplirse. Yo creo que es menos de una decena de domicilios, yo creo que no lo pudieron tener. Pero prácticamente cualquier integrante de nuestro pueblo tiene acceso a una trilogía, ¿no? Y sí, así como comentaba Alejandro, pues de alguna manera ha fomentado la lectura, ¿no? La literatura, promovido la literatura en nuestros pueblos. Mucha gente cree que pueden pensar, no, pues los kunkak no leen, pero en realidad es que hay pocos materiales que sean atractivos para leer, ¿no? Jóvenes que decían que no, nunca habían leído un libro o no se habían imaginado terminar un libro de 300 páginas, terminaron con tres libros que entre todos suman 1,000 páginas en un mes o en 60 días. Están leyendo y releyendo y es, aunque no te hagan un cumplido, aunque no te digan, oye, está muy bueno, o oye, me gustó mucho, que sí lo hacen, sí lo han comentado, con que te comenten ese logro, ¿no? De oye, ya terminé los tres, son 1,000 páginas, o cuando recién terminaban, ya terminé el primero y habían pasado unos cuantos días, unas semanas, desde que se los habíamos entregado. Y te das cuenta, ¿no? Que el interés que les gustó. Y muchos jóvenes agradecieron que tenían la oportunidad de conocer más sobre nuestro propio pasado. Y gente mayor. Gente mayor en alrededor de sus 70 años. Me han dicho que han aprendido cosas, ¿no? Y han disfrutado el libro y lo han terminado, ¿no? Tanto jóvenes como gente mayor y gente que lo está volviendo a leer. Incluso me han comentado un caso de una de una persona ya mayor, mujer, María Luisa Astorga, en la comunidad de Desemboque, que ha musicalizado nuestra historia, ¿no? Al leer el libro se detiene y canta una canción que se inserta en ese tiempo histórico, ¿no? Que no es, en nuestra tradición oral, los cantos juegan el rol a veces de ser parte de contar historias, ¿no? Y tenemos canciones de celebración, de guerra, de fiesta, de ceremonia. Entonces ella ha leído nuestra historia, este medio milenio que se cuenta en el libro, y pues cuentan que lee, se detiene, retroalimenta lo que está ahí, complementa, cuenta algo de historia y a veces canta o a veces llora. Entonces ha sido muy bonito escuchar de todos ellos sus comentarios y también de gente que no está en nuestras comunidades, que ha tenido oportunidad de leer el trabajo, han tenido una buena lectura, una lectura, pues no sé si decirle agradable, pero yo creo que sí interesante, porque es una historia difícil de recordar, de asimilar, es dura. Por ahí un compañero también de Monterrey, amigo de Alejandro García, el doctor Alejandro García, en algún momento dijo, el libro escurre sangre, y tiene razón, o sea, en cierta manera tiene razón, ¿no? Hay
hay una historia muy, muy difícil en esas páginas y pues hay esos momentos muy difíciles de revivir y hay otros aspectos más, ¿no? De la historia, ¿no? Otras situaciones, otras cuestiones que entre todas pues forman nuestro pasado, que están ahí, ¿no? Y el chiste era que cuando uno lo lea, lo reviva y se vuelva parte de las memorias personales de uno, ¿no? Y en esa estructura está contado el libro. Yo creo que el que lo lea, que no pertenezca a nuestro pueblo, se va a sentir como uno más de nosotros habiendo vivido todo eso. Y si alguien de nuestro pueblo lo lee, pues yo creo que en estos tiempos, pues lo primero que le va a venir a la mente es que si somos o no nosotros los que están contados aquí. Y mucha gente me ha dicho que sí, que se logró la meta, ¿no? De si somos nosotros los que aparecemos en estas páginas. Y incluso hay gente que pues no se imaginaba que pudiera salir una trilogía de historia en nuestra, ¿no? En este tiempo. No sé si tengas, Alejandro, alguna pregunta en concreto que me ayude a darle dirección a esto que queremos transmitir, ¿no? Yo creo que es tan, tan amplio que me pierdo, yo creo, en el contenido. Pues no, ha sido muy interesante escuchar cómo va surgiendo esto, cómo lo has hecho y lo que está alrededor de este libro. Pero pues sí podrías comentarnos un poco más acerca de cómo fue que se te ocurrió empezar, desde cuándo, qué es lo que te llevó a hacer esta obra. Pero también, por otro lado, ¿cómo ves, qué esperas tú que en lo que pueda ayudar este libro? Estamos por a ver qué preguntas nos hace el público, pero creo que sería importante también que nos pudieras hacer un comentario concreto sobre cómo está enfrentando la nación COMCAC esta pandemia. Este coloquio de las culturas del desierto trata de conectar las culturas en los desiertos, allá en Chihuahua, en otras regiones, y entender procesos del patrimonio biocultural, de la historia, y pues es parte de lo que está en tu libro. Para quienes nos escuchan, tenemos el caso acá, por ejemplo, en Sonora, de que se acaba de crear la carrera de antropología en el Departamento de Historia y Antropología. Yo he pensado, yo le he mencionado a Alberto, que yo creo que él debería dar un curso, dar una plática, cuando menos, porque al menos siento yo que no será fácil hacer historia, o al menos historia con los COMCAC, después de este libro. Esta obra fácilmente podría ser la obra doctoral de un académico con algunos años de trabajo. Y sin embargo, es la historia de una persona que, como nos has dicho, ama su pueblo, ama su cultura. ¿Qué te significa todo esto para ti? Pues sí, pues cómo empezó el libro es una curiosa mezcla de un gusto por reunir la historia, ¿no? Yo recuerdo la historia más vieja que tengo en la cabeza, yo creo que es como de los 8 años o menos, cuando mi nana nos contaba un cuento para niños de nuestra comunidad. Y eso es como la historia CONCAC más vieja, bueno, que llegó primero a mi conciencia, ¿no? Y de ahí se han ido acumulando una tras otra historia, 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 ¿no? O sea, cuento, conocimientos tradicionales
Y de alguna manera al principio, pues cuando no tenía noción de esto, se quedaban ahí, ¿no? Yo los he atesorado así en su forma pura, ¿no? Que es la tradición oral. Y después con los años, yo creo que de los 14 en adelante, en forma de recortes de periódicos, en forma de hojas impresas, de libros que se han escrito alrededor de nosotros, valiosos. Con la llegada del internet, pues se convirtieron en fotografías digitales, colecciones que están disponibles ahí en internet, de museos del mundo, cartas virreinales, el Archivo General de la Nación, pues tiene ciertos documentos, ¿no? Que muchos no han sido paleografiados, y pues está la imagen ahí, y yo me di a la tarea de paleografiar de manera amateur. Pues tuve a la vista tantos papeles de esos que tenía relativa facilidad para entender lo que querían decir, y me di cuenta que las S eran F's, y que a veces las abreviaturas, ¿no? Como capitán, excelentísimo, y virrey, y cosas así, se fue dando de una manera, pues no natural, requirió cierto esfuerzo, pero fue ocurriendo, ¿no? Fue ocurriendo todo lo necesario porque yo quería leer, quería saber qué decían esos documentos acerca de nosotros, y me metí en tal detalle que hasta listas de encargos de jesuitas en las misiones cercanas a nuestros pueblos donde nuestra gente estuvo alguna vez, llegué a ver cómo llegó la canela, el chocolate, algunas aromáticas, cosas así con ellos, ¿no? Y lo que miraron en ese tiempo para mí era importante desde todas las perspectivas posibles abordar la historia, ¿no? Aparte de la voz, de la memoria oral de nuestro pueblo, todas las rutas, todos los materiales que me ayudaran a sumergirme en esa época para sentirla que la viví, para después poderla contar, integrándolo lo todo, ¿no? Y contarlo con la intención de que el que lo lea lo pueda vivir también, ¿no? Entonces, sí, fue muy apasionante. La verdad, yo creo que el libro tiene mucha pasión y también mucha paciencia para haberlo llevado a cabo. Pero pues básicamente eso es, ¿no? Esa es las ganas de un miembro de un pueblo indígena por devolverle a su comunidad, a su cultura, su memoria histórica lo más completa posible, ¿no? Para que jóvenes o viejos o quien sea de mi pueblo, que venga caminando junto conmigo o atrás de mí o después de nosotros, no tenga que recoger esos fragmentos otra vez, ¿no? Yo siempre digo que reuní alrededor de 3,000 o 4,000 fragmentos para poder trabajar este trabajo, para hacer esta obra. Y espero haber hecho un buen trabajo reuniéndolos y que no tengan que volverlos a reunir, o que nada más que puedan reunir otros que yo no pude plasmar aquí, ¿no? en el futuro. Y como dijiste acerca de la pandemia, cuando entregamos este libro, nuestro pueblo había entrado en el séptimo día de autoaislamiento. La Jornada Nacional de Sana Distancia todavía no ocurría. Entonces no era obligatorio estar aislados y el quédate en casa y todo esto. Pero nuestro pueblo se adelantó 17 días al aislamiento, ¿no? Y las puertas de nuestras comunidades se cerraron. No dejábamos entrar gente de afuera. Y estábamos en el filo de con el libro recién salido de la imprenta, ¿no? Entonces yo pensé, este es el momento, ¿no? De darlo a la comunidad, aparte de que va a estar aburridísimo estar encerrados, sin poder trabajar, salir, vender, hacer vida como normalmente lo hacemos. Si no lo hacía así, yo creo que ahorita
a pesar de que ha transcurrido medio año después de eso, fuera muy complicado ahorita ir casa por casa a entregarlo. Y incluso nosotros no, en ese tiempo los cubrebocas estaban agotados. O sea, era el tiempo en el que incluso México tuvo que darle cubrebocas a Asia, ¿no? Que estaban sufriendo estragos más severos en Europa y en Asia. Y los cubrebocas, el gel, me acuerdo, el gel antibacterial no existía, ¿no? Ni en las farmacias, ni en las tiendas, ni nada. Y pues nosotros estamos apenas entrando en contacto con ese mundo que fue el coronavirus. No sabíamos qué teníamos por delante. Y ¿cómo se llama? Afortunadamente, en Sonora, los primeros casos se registraron en ese mismo tiempo, ¿no? Marzo era relativamente temprano. Yo creo que no se podía hablar de algo generalizado todavía. Y pues el libro fue entregado en los albores de ese periodo, ¿no? Si no hubiera sido en ese momento, yo creo que ahorita todavía lo estuviéramos pensando con los libros encerrados por ahí en una bodega y meditándolo si es conveniente hacerlo o no y de qué manera, ¿no? Y afortunadamente yo creo que eso fue un viaje para nuestra gente, ¿no? De viajar, hacer esta introspectiva que te hizo el encierro, pero aparte irte un poquito más profundo a las raíces nuestras, ¿no? Y yo creo que de alguna manera ayudó, gustó, pues lo pude notar en la cantidad de gente que terminó el libro, ¿no? Y que me lo comentaron. Yo creo que fue una más de las situaciones que ayudó a mitigar quizá mentalmente el encierro, ¿no? El encierro que fue tan, tan difícil, tan complicado. Claro que sí, muy, muy interesante ese momento. Recuerdo que nos encontramos en el estacionamiento de un supermercado para que me dejaras unos ejemplares y repartirlos a las instituciones que les correspondía y todo fue muy, muy curioso. Bueno, aquí hay una pregunta, comentario. Armando Aro dice: algunos Comcac me han contado que proceden de Israel. ¿De dónde viene esta genealogía? También se comenta que son el grupo más antiguo de Sonora, según evidencias arqueológicas. Y por su parte, Raúl Rubén Pérez Enríquez pregunta, ¿cómo se puede conseguir esta historia, estos libros? Parece que se nos congeló Se había apagado el micrófono. el micrófono, Alberto. Sí, primero respondiendo a la pregunta de Armando. Esta es una, ¿cómo se puede decir? Tengo que tener, ¿cómo se dice? Tacto en cómo lo digo, ¿no? Porque esta idea de que somos uno, bueno, en la religión se habla de unos grupos nómadas. Que se extraviaron o se perdieron. Entonces, en la religión protestante, pues sea una de las maneras de hablarle a nuestro pueblo, es decirle que posiblemente los Kunkak sean uno de estos pueblos, ¿no? Desconozco en detalle eso. Lo que sí sé es que somos un pueblo milenario aquí. Y que nuestra historia oral, por ejemplo, cuenta del viaje, de cómo llegamos a este lugar. Sabemos que no aparecimos aquí según nuestra historia de la creación. Venimos de un lugar muy lejano. Voy a tratar de condensar esa historia muy, muy rápidamente. Venimos de un lugar muy lejano, pasamos por un gran desierto, pasamos por grandes hielos, vimos cosas y lugares que no están aquí. Están en tierras lejanas, ¿no? Y que en nuestro andar seguimos una gran nube
y esa gran nube nos indicó que la isla fue donde se detuvo, en la isla del tiburón, y nos indicó que ese era nuestro hogar, ¿no? Yo en lo personal creo que esta historia tiene muchos otros detalles. Por ejemplo, en nuestra lengua hay nombre para el elefante, y aquí no hay elefantes. Esto no es África, no es India. Y yo creo que el nombre del elefante en nuestra lengua es el mamut de Norteamérica, ¿no? Esto ya es una, ¿cómo se puede decir? Especulación personal en base a mis experiencias y lo que conozco de la historia. Pero sí creo que estos relatos se remontan a esa migración de 14.000 años atrás, ¿no? Cuando en reconocernos ser las primeras personas en llegar a esta tierra y habitar esta isla y esta región, me hace pensar que existen muchas posibilidades de que nuestra tradición oral se remonte posiblemente a 14.000 años, ¿no? Hay otros elementos que me hacen suponer muy fuertemente esto, ¿no? Y respecto a, bueno, yo creo que sobre el origen de los Kunkak, pues venimos de otro lugar, ¿no? Y estamos aquí, pues desde hace, pues yo creo en lo personal que desde hace unos 14.000 años. Y sobre dónde se puede conseguir el libro, pues realmente la primera edición, esta, era mayormente para nuestras comunidades, ¿no? Se repartió de manera gratuita en ambas comunidades. Llegamos a más de 350 hogares. Y a las personas, a las instituciones que nos apoyaron para lograr este primer lote de ejemplares, de trilogías, pues tuvimos ahí la cortesía, ¿no? De entregar algunos ejemplares. Yo me quedé con otros pocos como autor, unas cuantas copias, pero fue marginal, no se puede decir el tiraje. Realmente era poco y su función primordial era esto, devolver memoria histórica a los hogares y incluso pues mucha gente ha preguntado de esa manera, ¿dónde se puede conseguir? Me interesa o me gustaría o más adelante. Y yo creo que una segunda edición, en caso de lograrla en el futuro cercano, vamos a poder pues poner al alcance de más interesados, más personas, algunas trilogías más, ¿no? Aunque igual el rol principal va a ser llegar a más manos y lectores en nuestras propias comunidades, ¿no? Que es donde el libro tiene más valor. Yo aprecio mucho toda la gente que ha hecho un esfuerzo extraordinario por conseguirlo, ¿no? Porque pues, realmente son pocos y a veces han visitado la comunidad, se han acercado a las instituciones y algunos ya le han echado una leída. Pero pues esperamos pronto tener más ejemplares. Ahorita creo, fue tan común la pregunta que en la cooperativa de artesanos indígenas yo les pedí de favor que si podían guardar unas trilogías para tener ahí en caso de que alguna persona que estuviera interesada en hacerse de uno, posiblemente les quede una o tal vez ya no les queden, ¿no? Ahí pueden preguntar en Plaza Bicentenario, en Hermosillo, pueden acercarse a Culturas Populares en PACMIC, si es para consulta. Ellos iban a tener, creo que en su red de bibliotecas del Instituto Sonorense de Cultura y creo que en el Instituto Municipal de Cultura y Arte también para consulta en bibliotecas. Perdón. Pues muy bien, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo y bueno, se ha platicado, esperamos que tenga posibilidades Alberto de pues seguirnos compartiendo esta historia de los años 70, la fecha ha pasado y siguen pasando muchas cosas. El futuro de la Nación Comcac sigue en juego como el de todos nosotros, pero aquí pues tiene detalles muy importantes.
Y pues Alberto nos ha platicado también de la idea, no solo de una edición por parte de Sonora, digamos, pero también la idea de visitar algunos de los sitios, sobre todo los sitios que están fuera del actual territorio que ellos conservan, para poder reencontrarse con esta historia. Insisto yo por eso que esta obra es un ejemplo que tiene que ser tomada en cuenta por la historia, por la antropología, por la visión oficial de la historia en la que hemos crecido y permitirnos entender esta sociedad y el reto que afronta de una manera distinta. Te agradecemos, Alberto, por tu tiempo, por tus palabras, te felicitamos y pues estaremos pendientes a ver cuándo y cómo puede salir una segunda edición. La invitación está abierta para este proceso y pues si te quieres despedir ya para terminar con esta sesión. No, yo les agradezco mucho a todos los que hayan, pues, escuchado nuestra conversación y a los que vean grabado esto más adelante. Les agradezco mucho su interés, el aprecio por nuestro pueblo, la amistad, ¿no? De todos ustedes y el respetuoso interés en conocer una nueva perspectiva de la historia, ¿no? La historia es materia complicada, que hay tanto material y hay tantas visiones, y darle una oportunidad a esta, que es la perspectiva de mi pueblo indígena, pues yo creo que, aunque no tenga la oportunidad de verlos personalmente, les agradezco sinceramente el interés por darle una oportunidad a la memoria histórica de mi pueblo. Asá, muchas gracias, Ajatipi. Este es el libro Los Comcac, una historia narrativa en tres tomos de Alberto Mellado. Y pues muchas gracias a el personal de organización de este cuarto coloquio de las culturas del desierto y que tengan buen día. Hasta pronto y buen viaje, Alberto. Gracias.